to your office, settle down and take a seat. Please pay no attention to the terrifying screams. You should hear the warnings of the voice that's on the phone. Tonight you might be by yourself, but you are not alone. La primera noche que pasé con las rocas, no pude dormir. Las voces no me dejaban dormir. Zendaya, ¿qué me está sucediendo? La roca te permite escuchar los pensamientos de otras personas. Pero, ¿a esta hora? ¿Cuando todo el mundo duerme? La mente nunca descansa. Con el tiempo aprenderás a controlarlo, a callarlo o ampliarlo, ya sea para escuchar los pensamientos de las personas que están al lado tuyo, la persona que está a distancia como tu papá o incluso las que ya no existen. Señor maestro, ¿qué es esta roca? Siento cosas, pero no las llego a comprender. Cuando ocurrió la gran explosión, diversos tipos de energía se crearon. Regadas por el hiperespacio, crearon el todo, como lo conoces, y siguen creando. Pero eventualmente, estas fuentes de energía tenían que materializarse. Al hacerlo, tomaron forma de rocas. Son varias. Esta que tú tienes la llamamos la roca de la luz, por su brillo. Otros le dicen la roca amarilla, por su color. Y otros, la roca del poder, porque entienden que es la roca más poderosa de todas. Pero su nombre real es la roca de la mente. La mente es una forma superior de energía, y esta permite crear, manipular. En buenas manos es una gran fuente para construir, en manos terribles para destruir. ¿Cómo se hará? Mira el firmamento, Ricky. Todo es parte del todo. Y todos estamos conectados. Hay quienes ven en esto una oportunidad para la armonía, otros como una oportunidad de conquista. Por eso, a cada roca se le asignó un maestro protector. Yo fui el primero en tener la roca de la mente.
fue así hasta que me asesinó el maestro Galactic. ¿Él fue el maestro de Sarado? Oh, sí. Y de otros más, como Trax. ¿Trax? ¿Quién es Trax? Trax fue mi discípulo. ¿Maestro Saúl? Cuando el maestro fue asesinado por Galactic, yo pasé a ser el maestro protector de la roca. Y Ángel, mi discípulo más fiel, era quien me ayudaría y la heredaría si pasara algo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El maestro Galactic lo asesinó. Eso fue uno de los eventos más conocidos de ese entonces. Pero sabiendo el gran poder de Ángel, lo convirtió en un ser mecánico, mitad humanoide, mitad robot, al que llamó Trax. Fue mi mejor amigo y tuve que luchar contra él. Trax asesinó a Galactic y casi destruye a Zarados. Así fue que él se quedó con la Roca Negra. Y entonces en una batalla que tuvimos, él me venció y me quitó la Roca del Poder. Trax, cuando era humanoide, había tenido 3 hijos que serían sus herederos. Y por su protección estaban en la Tierra. Estaban bajo el cuidado y protección de tu abuelo, Rafael. Trax lo supo y vino a la Tierra. Y en eso, tras una confusión, perdió la Roca de la Luz, que terminaría a manos de tu padre. Eddie fue uno de los más dignos maestros de la Roca, muy poderoso, y la protegió muy bien. Él eliminó a Trax, y eliminó también a Galactic, que seguía con vida resucitando por Zarados. Creíamos en una profecía. Decía que un día un elegido traería balance al hiperespacio. Pensábamos que era tu padre. Pero nos equivocamos. Ahora Zarados viene por la roca y una vez la tenga, irá en busca de las otras. Muchos dieron su vida para que esa roca no termine en sus manos. Muchos. Incluyendo amigos de tu padre que batallaron junto a él para vencer a Galactic. Pero yo no sé si yo pueda contra Zarado y no sé usar la roca. Y yo solo no quiero rescatar a mi papá y sé que está con vida. Zarado viene, Ricky. Y es cuestión de tiempo para que te encuentre.